Vamos a orar, ¿sí? Para poner todas las palabras en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que nos has permitido, Señor, solamente el respirar, el poder saber, Señor, que estamos vivos, Señor, el poder saber que podemos caminar, podemos hablar, podemos ver, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que en este día, Señor, que tú hables en nuestras vidas, Padre, que no sea yo, que no sea mi fuerza, mi lengua, a mí, mi pensamiento, sino que sea lo tuyo, Padre. Lo que tú tengas que dar, Señor, dalo, pero también primeramente dámelo a mí, Padre. En nombre de Jesús y todo lo hicimos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Lo voy a leer rapiditamente ya en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 20 al 24. Rápido, vamos a terminar esto rápido, porque yo sé que tengo como 5 minutos de su atención. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de los labios, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, el que haya esposa haya el bien, y el que alcanza la beneficencia de Jehová es pobre, habla con ruegos, mas el rico responde su renta. Y el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y el amigo hay más unido que un hermano. Okay. ¿Cuántos de aquí todos hemos sido niños, ¿verdad? Cuando nuestros papás nos decían hey, me saca la basura. ¿Y cuántos decían a veces aquí? En veces lo pensamos y decimos, no, pero en veces se nos sale, no. ¿A quién le ha pasado? Que lo piensa, pero no lo quiere decir y lo dice, no. Ya a tu mamá no le importa lo que vas a decir next. She doesn't care what you're going to say next. Ahí viene la chancla volando, viene una cachetada o algo, ¿va? O viene también a pegar el PlayStation or something. ¿Por qué? Por la palabra primera que tú dijiste, ¿va? No importó la otra palabra que tú hayas dicho, no importó lo que... I'm sorry. Ya no importaba eso. La palabra que tú digas, la primera palabra que salga a tu boca es la que tú vas a escuchar. ¿Sí me están entendiendo? La palabra que tú digas, yo sé que a veces nos predican aquí sobre la salvación y todo eso, yo quise cambiarlo un poquito. La palabra tiene mucho poder. La palabra, si se fijan en la palabra, la palabra tiene un poder tan poderoso. Porque el mundo fue creado por una palabra. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué fue? La luz. Entonces, Dios te dio un poder tan tremendo y tan poderoso que es que tu boca, tu lengua tiene el poder de destruir, de maldecir, de levantar, de restaurar, de ayudar. Tu lengua es la parte de tu cuerpo más poderosa que hay en ti, y es la más difícil de controlar. ¿Amén? Es la más difícil, ¿por qué? Porque rápidamente en un juego se nos puede salir ¿qué? Una mala palabra, un insulto, you suck, get out of here, shut up, you suck, you're not a good coach, you're not a good player, ¿verdad? Rápido, puede salir una palabra. Una palabra puede destruir un hogar. Una palabra puede destruir tu vida, una palabra puede construir un hogar. Una palabra te puede levantar cuando tú estás caído. Puede venir alguien más que puede decir, ¿sabes eso? I'm with you. Con eso sí, estoy contigo. Eso a mí un tiempo me pudo haber levantado. ¿Amén? La palabra... Les explico un poquito más. Fue la palabra que dio vida. La palabra te dio la vida. Ahora, Dios dijo, ¿sabes qué? I'm going to talk to them with people. Yo soy Royal Ranger Commander y yo a mis Royal Rangers les trato de decir qué es lo que Dios usó. ¿Verdad? Dios usó que testigos, usó visiones, usó revelaciones, usó el dedo de Dios, ¿verdad? Pero todo lo que Dios usó fue por su palabra. Muchas veces yo sé que en nuestras casas, con nuestros papás, o con nuestras familias, con nuestras esposas, se nos salen palabras que no queremos decir, ¿va? Y lo triste de esto es de que doesn't matter what you say seconds,
es lo que les quiero decir. El punto de aquí es de mi mensaje es, título se llama It Doesn't Matter, no importa la segunda palabra que tenga. Because why? Cuando tú haces algo mal y tú haces algo bueno, ¿de qué te vas a acordar tú? De tu amigo, de lo que hizo malo, ¿verdad? Porque fue lo primero que hizo, ¿no? Es lo que van a traer contra ti. Es lo mismo con la palabra. Si tú dices una palabra negativa y luego la quieres tapar con otra positiva, la negativa fue primero. Entonces, todo lo que tú digas va a ir contra la negativa. Entonces, para quebrar ese borde, para quebrar esa pared va a estar difícil. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene poder. Ahora Dios dejó una palabra para nosotros. ¿Para qué? Para poder quebrar toda cosa negativa, toda cosa que viene a nuestras vidas a destruirnos. Y yo nomás te quiero decir que yo no sé si eres cristiano o nomás vienes a probar suaves, pero yo nomás te pido que en este día tú trates de ser positivo. Usa palabras positivas. Just take it as a level that you're going to say, you know what? Today I'm going to be positive. Today I'm going to go out and do something good. I'm just going to say, you know what? God bless you. Or, you know what? Good, I bought you a hamburger or something. ¿Por qué? Porque eso no nomás te hace sentir bien al hombre, sino a ti, por tu palabra. Cuando tú haces algo positivo en tu vida, yo lo practico con los New Rangers, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Bien, right? You feel good. ¿Quiénes metieron goles aquí? Yo sé que ya metieron 4, 5, 20. ¿Tú, cómo te sentiste cuando metiste un gol? ¿Qué te decían? Good job, right? ¿Ya me hiciste feel good? Pero luego, cuando te sentiste, ya metiste otro gol, ¿va? So la palabra que ustedes digan va a tener poder. Si yo le digo a un jugador, you know what, you start, get out. ¿Cómo va a jugar él? Abajo. Right? So, yo lo que les quiero nomás decir ya para terminar, es corto, do something positive in your life. Hagan algo positivo en sus vidas. Something little, you know? Yo no les tengo que venir a predicar grande y que, esto y esto. Es simple, positive. La palabra posición tiene mucho poder. Cuando tú eres positive, your life goes fast, your day goes fast, your day goes happier. Te duermes en paz, no te duermes con una headache, te duermes bien contento. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos en veces problemas siendo positivos o dando palabra positiva. Pero es easy, guys. Just give it a try. ¿No? Te pónganse de pie en este momento, vamos a orar. Tú vas a inclinar tu rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que nos has permitido, Señor, traer un pedacito de tu palabra, Señor, que yo solamente quería, Señor, hablarle a tus jóvenes sobre algo, Señor, que tú me has iniciado, Señor, y ese es hablar sobre las cosas positivas, Señor. Nuestra palabra tiene mucho poder, Padre, y yo sé que nuestra palabra que tú nos has dado tiene poder, Señor, grande, Señor. Ahora yo declaro, Señor, que tú, Señor, vayas con estos jóvenes, con estos adultos, Padre, que tú, Señor, los alcances donde los tengas que alcanzar, les hables donde les tengas que hablar, y que tu palabra, Señor, siempre venga positiva a sus vidas, Padre, para que ellos puedan entender el amor que tú traes a ellos, Padre. Ahora, Señor, te pido que nos lleves a nuestros hogares en paz, Padre. Te pido que vayas con nuestros vehículos, que vayas con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús y todo decimos... Amén. Amén. Bienvenido, guys. Amén.